Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a nuestra audiencia, tardes, mañanas, bueno, según sea donde usted nos está viendo, sintonizando. A esta hora, muchas gracias. Le saluda Jorge Montoya a través de Mega Red Nacional. Por supuesto, tenemos diferentes retransmisores, cosa que les agradecemos a nuestras páginas y unas que también no son de nosotros, pero que muy amablemente toman nuestros materiales, nuestras denuncias, bueno, que son, dicho sea de paso, son 100% comprobables. No son vituperios, no son chismes, no son, bueno, manipulaciones y calumnias, son verdades. Hemos hablado de la política. Como ustedes han visto nuestros videos aquí a través de esta plataforma, pero también hemos hablado, bueno, mire, uno tras otro, parece que están en fila ahí, ¿no? En fila india. Hemos hablado de hombres que se dicen que son hombres de Dios, que son de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la vieja guardia, pero que la realidad, cuando tú ves la radiografía de estos perversos, no son más que hombres vividores, manipuladores. Bueno, muchos de estos son hasta pedófilos, abusadores sexuales, adúlteros, fornicarios, parranderos. Bueno, ya aparecen el chido, la verdad, el Luis de Alba. Pero no, ellos dicen que ya no son, ya no viven ellos. Ahora Cristo vive. Imagínense hasta dónde se llenan el hocico diciendo esas barbaridades. Oigan, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero estos señores predican, ¿ve? Lo respalda la mentira. Y la mentira tiene su tiempo. Miren, en esta ocasión quiero dirigirme a todos ustedes porque resulta que hay un hombre como muchos. O sea, este no es el único. Hay muchos que están en las redes sociales haciendo, bueno, su agosto con cuanto se topan. Es necesario que ustedes, antes de decir, este es un siervo de Dios, tranquilos, no reaccionen tan rápido. A ver, este señor, bueno, sí está hablando Biblia, pero me gustaría saber quién es, quién lo respalda. Bueno, pues si dice que es un pastor, bueno, ¿a quién pastorea? ¿Dónde está la dirección? ¿Quiénes son sus feligreses? Bueno, ¿quién está a cargo de él como pastor? Porque no, porque sea pastor quiere decir de que pues él está a gusto ahí. Si él está en ese lineamiento, tiene que tener a alguien a quien le dé cuentas y que, bueno, lo respalde también de cierta forma a ese señor. Pero qué extraño. Estos tienen en común eso. Yo estoy pastor. ¿Pastor de quién? Pues sepa. O sea, no es claro a quién está pastoreando. Sí dimos con información donde, bueno, apunta que se está pastoreando pichones. ¿Sabe qué es un pichón, verdad? Bueno, palomitas. Entonces, él las, bueno, las tiene desde pequeñitas, las palomitas, y después las va enseñando, pues, a mandar mensajes no, ¿verdad? Creo que trae otras intenciones con las palomas ahí. Les enseña a lucrar o no sé qué cosa, ¿no? Pero sí les quiero compartir lo que ha venido sucediendo, porque este fin de semana este señor se llama, bueno, le dicen el pastor Pichones, hombre, el voz de pito ahí, Eduardo. Entonces este señor, quiero recordarles para aquellos que no lo conocen, porque yo sé que muchos no lo conocen. Se ha agarrado a sus tontos ahí. Ay, pastor, tengo una preguntita. Y aquel parece Walter Mercado, ¿no? Virgo, cáncer, tus números de la suerte. Pero antes de decirte, mándame al PayPal. Marca al 1-800 Walter Mercado y papá. Pa, pa. O la página waltermercado.com. O pastorpreguntas.com. PayPal, Western Union, aquí aceptamos de todo. Estamos como en botica, de todo aceptamos. Estos son unos desdichados. Y siempre buscan acercarse a personas que, por supuesto, tengan más gente siguiéndolos para que esa gente se los traigan para acá. No, no, es que estos son despiadados. A esto no les importa la verdad.
O sea, lo que les importa es que aunque hablen mal de ellos, los trapien, bueno, de todo, ¿verdad? Les digan lo que son, mentirosos, fraudulentos, no les interesa, porque ellos lo que quieren es eso. O sea, no crea que andan buscando, bueno, compartir cosas de peso, con Biblia, no sé, tener estudios. No, 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 no. Ellos quieren simplemente seguir sosteniéndose en las redes sociales, como lo es la plataforma del YouTube, cotizando los videos. Este señor, hace casi ya un año por ahí, más o menos, él viene surgiendo en las redes sociales. Tiene tiempo haciendo videitos, pero mire, me parece que según me dio en el dato, bueno, pues antes de todo esto que viene realizando el sinvergüenza a costa de los demás, los videos que hacía él, lo veía, creo que su tía que está allá en Camagüey, en Cuba, y dos vecinas acá, una que le vende ¿cómo se llama? El atole, ahí en la vieja Habana, ¿no? No, que le sirve ahí en el restaurancito la ropa vieja y todo eso ahí en la vieja Habana, aquí en Miami. Y pues son los que lo veían, pero pues estos hombres ahí están siempre buscando el tiempo preciso. Y así sucedió que en el 2017 yo denuncio a un delincuente que se llama Garili. Ese delincuente pues viene asaltando también por otros lados a otra parte del pueblo. Yo lo fui a confrontar en la ciudad de Houston, le fui a decir tres verdades. Eduardo, el pastorcito, vio el video y dijo: Bingo, aquí está el negocio. Lo que voy a hacer, como nadie está dando la cara por el Garilí, ni pastores, ni concilios, nadie, y hasta este día, en 2019, nadie da la cara por Garilí, diciendo, bueno, que sostengan, ¿verdad?, que es un dichoso hombre de Dios. No, quienes dan la cara son los que están peor que él, delincuentes y un montón de cosas ahí, ¿no? Adúlteros, pedófilos y demás. Pero resulta que Eduardo se le ocurrió la idea de salir a la escena. Y entonces mire usted que pues saca un video en ese entonces y decía, el hermano Eduardo Gutiérrez está hablando a favor del delincuentazo de Garilí, defendiendo porque Montoya es un infiltrado. Así empezó con esa historia. Primero era hermano Eduardo. No, pues se pone en contacto con Garilí, hacen y fabrican un video de 2 horas para defenderse aparentemente Garilí, que quedó peor de manchadito, pero bueno, así son estos de cínicos. Y en el video que hicieron de 2 horas defendiendo a ese delincuente, ahí ya no era el hermano, no, 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 ahí era el pastor. Porque claro, Garilí dice, no, pues cómo que hermano, no, tú di que eres pastor, porque imagínate, pues van a decir, ¿por qué ningún pastor da referencias mías? Y dice, no, pues ya es pastor. De ahí empieza a darse a conocer este dichoso pastor, que no es más que un malandrín con conocimientos de ciertos versículos, manipulando siempre para buscar, siempre había buscado. Recuerden que este señor, acuérdense que por ahí por los 80s, más o menos por esos años, Fidel Castro, ¿verdad? Les permitió a los cubanos que estaban en Estados Unidos que viajaran por familiares, pero resulta que la condición era que se llevaron unos delincuentes ahí entre la gente, y pues que ahí me metieron a Eduardito, y ahí viene para acá, ¿verdad? Siempre rascándose la pancita, estaba el sabroso ahí con un coco, ahí pues allá afuera de la cárcel de no sé qué cosa. Y entonces, hasta que se vino a Estados Unidos a hacer el negocio de su vida, ¿verdad? No, ya estoy patol. Entonces tengo que explicarles cómo es el asunto para que veamos hacia. En el dos, bueno, hace un año, en el 2018, 2017, porque el dato, pues yo no vengo siguiendo a este señor delincuentazo. Lo que pasa es que él se. Bueno, se da la tarea de buscar a un sacerdote muy conocido en las redes sociales, un sacerdote de nombre Luis Toro, y él empieza a quererle picar de que quiero un debate con usted, que no sé qué, pero les digo, la intención es buscar adeptos, no, 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 no aclarar nada, ni mucho menos, o sea, se entiende.
Hasta que este sacerdote vino a Estados Unidos, pues no perdió su tiempo el maldito y fue y lo buscó. Y se puso de acuerdo porque quería un debate. Bueno, creo que en ese tiempo Eduardito no hablaba así. Creo que sí, hablaba, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablaba más así. Y pero en el primer debate, ay, oh, Dios mío, me lo cornearon a este señor y me lo echaron otra vez para acá, de ahí del debate. Imagínense, estaban como creo que allá por Fort Lauderdale y fue a caer hasta Miami Beach de la corneadota que le dieron al pobre de. Pero bueno, él se lo buscó, nadie lo mandó. Entonces resulta que, como les vengo diciendo, ahí en ese debate, imagínense, el sacerdote con Biblia. Y este miserable con la computadora. Estaba ahí, conécteme al internet. Pues claro, porque estaba googleando todo allí. Y el sacerdote hablando y él escribiendo por acá buscando. A ver cómo le refutaba al sacerdote. Y el sacerdote bien tranquilo, pum, se lo corneó. Tres faenas y se acabó el asuntacho, ¿no? Bueno, con ese video, hasta la fecha, este señor, pues, guardó cositas para posteriormente estar viviendo en su plataforma del YouTube con pedacitos. Aquí está cuando llegué el debate. ¡Pum! Pone la foto del sacerdote, que es el conocido, él no. Siempre con estrategias, ¿no? Es que estos son de lo peorcito. No, pero yo que estaban allá. Ya en Cuba, ya. Pero bueno, entonces, esto cuando entré, ahí está el video, un mes después, esto cuando ya estaba adentro y estaba frente al sacerdote, ahí está el video, pasó otro mes, no, no, ahora cuando yo me senté aquí y ese sentó al lado, no, bueno, así estuvo por un año viviendo de la imagen del sacerdote. Y todos los videos de él, usted puede ir ahí a las redes sociales para que constate lo que le estoy diciendo, todos los videos. Aparece aquí cuando le refuté. Ay, y puras fotos del sacerdote metido ahí. Bueno, se le acabó ya pues ya los videitos que tenía y empezó de necio a que sabía que el sacerdote regresaba a Estados Unidos y quería ser parte del protagonismo de allá en las filas de, bueno, del sacerdote Luis Toro. Entonces anduvo un mes mendigando en las redes sociales. Oiga, mire que lo que pasa es que quiero ir al debate, pero pues me falta dinerito. Y mándeme la ofrendita por el PayPal, por el Western Union, por el MoneyGram. No se preocupe, usted dígame y yo le digo por dónde me puede mandar la ofrenda, ¿no? Y así estuvo. Fíjense que qué extraño, porque ya desde ahí tú sabes que, o sea, miren, ni bíblicamente se pueden sostener estos delincuentes. Porque la palabra de Dios dice que no he visto un justo desamparado ni a su descendencia que mendiguen pan. Entonces, si es Dios en el asunto, Dios no te va a mandar a que, por favor, mándeme la ofrendita, por favor. Nada, porque dice que en lo secreto, allá vas tú en lo secreto, y Dios en público te va a recompensar. Pero mire, o sea, estos son pero labiosos a más no poder. Bueno. Total, que se dieron los hechos y quiero que vayamos viendo segmentos. Ojalá que nos dé bueno, el tiempo, pero es que está muy sabroso cómo se lo cornearon otra vez por andar de metido donde nadie lo llevó. Pero antes, sí quisiera enseñarles este pedacito para que vean por qué le dicen el pastor Pichones de Palomas Cagón. ¿Por qué le llaman así? Porque eso es lo que él es. Pero ya en las redes sociales, desde el que les estoy explicando cómo fue lo de Gary Lee, ya de ahí para acá, ya es pastor. Pero él no tiene formación de nada. Él se ha agarrado versículos por aquí. Ya escribió un libro. Ya no es solo pastor, ya es teólogo. Ya es. No, 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 no. O sea, no acabo con los títulos. Pero quiero comprobarles con hechos, porque yo siempre lo hago con hechos, hombre. Donde ustedes vean, puedan observar que él mismo se presenta y que, por cierto, no se dice pastor Aldo. Le dicen el chino Dolores. El chino. No, no. Bueno, quiero que lo vean para que vean cómo se desarrolla esta cuestión. Y luego empezamos con el video. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que están por acá. Y bueno, quiero que ustedes puedan observar este videito. Bueno, mi gente, para que no me conozca,
Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y me conocen como el Chino Dolores. El Chino porque siempre me han dicho así, Dolores porque era mi barrio o es mi barrio allá en Cuba donde nací. Para el que tenía duda, ay, ¿por qué le anda diciendo que Chino Dolores y que de las palomas que...? Pues porque lo dice. Lo que pasa es que estos videos los mandó quitar de las redes sociales. Pero bueno, ya ve que nosotros no dormimos, ¿verdad? Siempre buscando pruebas. O sea, si le llamamos así, es porque él mismo se hace llamar así. Pero ya ahorita no quiere que estos videos estén en las redes sociales, porque imagínese. De ser, bueno, levantándose el cuello, el sinvergüenza, que yo soy patrón, y, bla, 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 bla. Y luego resulta que anda ahí en pelea de gallos. El ciervazo de Dios. Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos la introducción, ya él mismo se presentó, ahí nada de que a Chuchita la bolsearon. Entonces, bueno, vamos a los hechos, que vean cómo se dio este escenario. Allá donde, en Alabama, en una iglesia católica, invitaron. No, el Chino Dolores, no, 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 este fue demetido. No, hubo un evento donde el invitado fue el sacerdote Luis Toro y que él se tomó un momento dentro de su itinerario para hacer preguntas y respuestas con las personas. Pero ahí estaba el Chino Dolores, yo tengo, quiero debatir. Bueno, pásele para acá. Pero verán ustedes cómo por querer andar ahí toreándolo, se lo cornearon. En dos eventos rápido. En cuanto el sacerdote habló, te lo mandó por allá. Bueno, vamos a empezar porque son varios videos. Ténganos paciencia, como decía el sacerdote en ese video, tenga paciencia. Pero es importante que ustedes se den cuenta de esta gente porque están haciendo lucro a más no poder. Véanlo. ¿Hay alguno que quiera debatir? ¿Quiere debatir? ¿Te quiere debatir? Venga. Adelante. Gusto verte otra vez. Bienvenido. Me alegra que estés aquí porque podemos compartir la palabra del Señor. Ya lo conocen, ¿verdad? Preséntese, solo preséntese. Bueno, bien, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Perdón. Y bueno, estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Bien, Eduardo Gutiérrez. Me alegra que estés aquí. ¿Por qué me alegra? Porque por televisión... Me puedo sentar porque estoy cansado. Siéntese. Porque por internet es fácil debatir con una persona y agarrar los argumentos y ta, ta, ta. Pero vamos a ver cómo es el toro así. A ver cómo se torea el toro así de frente. Porque lo he visto torear al toro allá. Desde afuera, desde afuera. Yo quiero, Eduardo Gutiérrez, que hoy el mundo, de una vez y para siempre, quede claro. Así de sencillo. Hoy va a quedar claro. Han escuchado a Eduardo Gutiérrez, los que lo siguen, lo han escuchado decir que yo soy un mentiroso, que yo soy un falso, que yo engaño a la gente, que yo miento con la Biblia. Y ustedes han visto que yo no le he respondido nada. Ni le responderé. Porque a mí me gustan las cosas así, cara a cara. Y hoy uno de los dos va a quedar como mentiroso ante el mundo. Si soy yo, ustedes lo van a ver. Pero si es él, ustedes lo van a ver. Pero ya basta de que Eduardo Gutiérrez esté jugando conmigo en las redes sociales. Ya basta. Y ya basta de que se esté acobijando en el nombre mío. Pone padre Luis Toro en todos los videos para que lo miren. Eres un astuto, Eduardo Gutiérrez. Eres un astuto. Pero bueno, hoy el mundo, los seguidores suyos y los seguidores míos han de ver
¿Quién tiene la verdad? Porque de eso se trata. Y va a ser con amor. Le estoy diciendo la verdad de buena manera y con amor. La verdad sí. Eduardo, la verdad se la voy a decir. Y por eso me alegra que estés aquí. Porque se la voy a decir de corazón a corazón. No se la voy a mandar así con nadie. Así, de corazón a corazón. Y simplemente quiero decirle que yo me siento muy contento, muy feliz de que esté aquí, porque llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Y usted ha dicho que va a venir y que va a mostrar que el primado de Pedro es una mentira de la iglesia. Y... O sea, fíjese cómo el sacerdote pone todo en orden antes de comenzar. Le da la bienvenida y cuando se presenta este señor, que venía muy gallo y se le salieron los gallos. Yo no he hecho algo. Perdón. Y bueno, ahí es como se dan los escenarios. El sacerdote bien le dice verdades. Ya está bueno de que estés usando mi nombre, mi imagen, y eres bien astuto. Ahí en tus videitos pones Padre Luis Toro refutado. Y por aquí, y la foto, y diferentes ángulos del sacerdote. Todo esto con la única finalidad de llamar la atención. Y que en las redes sociales digan, uy, a ver qué pasa con ese sacerdote y un cristiano. ¿Pastor? Vamos. Y van y se encuentran con este señor, aunque sea de curiosos. Y con el simple hecho de ver ustedes el video, ya le están generando dinero a ese holgazán. Sencillo. Entonces, bueno, ahí el sacerdote puso tres cosas bien puestas para que, bueno, no quedara ninguna duda. Le agradece que esté ahí, pero no porque hoy, qué bueno que viniste, ¿verdad? Cuánto nos alegra verte. No, sino para que de frente el sacerdote le diga sus verdades, cosa que no lo ha hecho en las redes sociales, sino qué bueno que viniste, me alegra, para decirte lo que eres y que dejes de lucrar con mi imagen, ¿qué? Con mi nombre, y que andes ahí que le voy a refutar y pa. ¿Por qué no pones su nombre y se acabó? No, tiene que meter a este hombre para generar adeptos, dinero y, bueno, para sus placeres. Sigamos viendo cómo se desarrolló el tema. Le voy a dar la oportunidad, es la oportunidad de su vida, para que usted convenza a estos que están aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales, que usted tiene la verdad. Pero me lo comprueba con Biblia, Eduardo Gutiérrez. Con Biblia. Hoy usted va a quedar ante el mundo como un mentiroso. Y si no quiere quedar como mentiroso, póngase las pilas, porque no va a jugar conmigo. Va a ser en serio. Que usted piensa que... Yo tengo una cara de bobo, pero bien administrada, Eduardo Gutiérrez. Y usted ha jugado conmigo así porque así allá. Pero aquí vamos a jugar hoy a lo serio, a lo macho. ¿Cómo es lo que dice a lo mexicano? ¿A lo macho es? A lo macho. Y tengo capítulo y tengo versículo. Y hoy lo va a leer usted mismo de la Reina Valera. Porque hoy no voy a usar lectores. Hoy no voy a usar lectores. Ustedes descansan. Usted, Eduardo Gutiérrez, lo va a leer. Listo. Tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo. No, señor. No, señor. No, señor. Aquí hoy... Mire, Eduardo. A ver. Se lo voy a explicar por qué, Eduardo. ¿Sabe por qué, Eduardo? Solamente lo voy a hacer por algo. Porque la vez pasada, miren el video, usted se la pasó metido en el computador y yo hablaba, Y usted hablaba, usted va a leer de la Biblia suya. Y yo cuando estaba hablando, usted estaba mirando y por Google, que le decían Google Gutiérrez. Pero a prueba me remito. Agarren el video y mírenlo a ver si es verdad o mentira. Por tanto, Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, escúcheme algo. Eduardo Gutiérrez. Lo que pasa es que este es el que tiene por internet. Ese no tiene internet.
Entonces, al usted hablar aquí, nadie lo escucha por internet. Y me necesito el internet. Entonces, hablamos por este y yo le presto el micrófono. Déjame aquí este micrófono, por favor. Levántela ahí, por favor, Eduardo. Eduardo, mire, levántela ahí. Levántate las tepalcuanas, Eduardo, hombre. Es que yo quiero que no solamente el mundo lo vea, que Eduardo Gutiérrez lo vea. Porque a mí no me importa solamente el mundo. Yo quiero que Eduardo Gutiérrez hoy lo vea y lo lea. Porque... Yo lo voy a leer, estoy cansado. Usted tiene lectores ahí, yo vine a debatir, no a leerle. Pues Eduardo Gutiérrez, entonces si usted no va a leer, usted me perdona, pero no voy a debatir con usted. Sí. Está bien, voy a leer. No, lo que pasa es que yo no vine a leer, pues yo no sé ni dónde está Génesis. Yo aquí traigo mi bosquejo. Aquí tú tienes a esta gente más preparada que yo. Oigan, qué barbaridad. Bueno, el holgazán ni siquiera quería abrir la Biblia. Porque les digo, esto se aprende en versículos. Y lo que tratan ellos es de callar a los demás, cobijándose, aparentemente que los acompaña la verdad. Y en el enredadero, pues ellos no saben ni leer la Biblia. Lo que traen son su bosquejo y ahorita lo van a ver. Ay, pero yo vengo muy cansadito. Oye, pues ¿qué se habrá ido caminando desde la Florida? Manejé 14 horas. Tenía un mes pidiendo dinero en el YouTube. Así, ahí está el video. Por favor, miren que quiero ir para debatir con este señor. Mándeme ofrenditas al PayPal, al Western Union. Un mes en una campaña mendigando pan, porque decía él que quería ir para allá. Oiga, ¿me puede usted compartir bíblicamente que hombres de Dios estaban así, mendigando pan para hacer la obra? ¿Dónde dice eso? Pero ahora muchos de estos cretinos que se dicen que son cristianos, ay sí, le voy a mandar al pastorcito. No pastorea nada, no tiene iglesia, no, está registrado como pastor, no hay nada de él, pero en las redes sociales él es donde tiene su función, que es pastor de pichones, y ya lo vimos al principio de este video. Entonces el sacerdote le dice, mira, aquí tú vas a leer. Ay, no, no, yo vengo cansado. yo vine a debatir. O sea, ¿no se da cuenta este mequetrefe que para empezar el evento no es de él? Él está interrumpiendo ahí. Y si está interrumpiendo, bueno, pues acá es necesario que se ponga en línea. Sí, claro, que se ponga en línea a lo que le están diciendo ahí, porque ese evento no era de él. O sea, ¿cómo se pone como si lo hubieran invitado? ¡Vengan este! ¡Ay, por cierto, que el evento era el domingo! Y este cínico se apareció el sábado, ya estaba ahí. Creo que andaba en una pelea de gallos por ahí cerca, y pues ya en la cruda se lanzó para allá. ¡Ya llegué! Oye, pero era mañana. No, ya llegué. Pero el evento en sí no se anunció, ¿verdad? Vengan a ver al sacerdote Luis Toro y al voz de Pito. No, 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 no. El evento no era de esa forma, era... He invitado al sacerdote y si alguien quería o tenía alguna pregunta, bueno, que participaran en el segmento que este sacerdote tiene, nada más. Pero Eduardo no llega de conchudote ahí a sentarse, y ya lo van a ver en las escenas, sentado, mire, así con las patotas abiertas, ya nada más faltaba que se metiera las manos en las bolsas y se pusiera a jugar ahí. No, 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 estos son desdichados. Y la gente los tiene como siervazos de Dios. Uy, qué pena me da. Pero bueno, entonces vamos a seguir viendo porque ya le dan el micrófono. Y fíjense bien, el tema era debatir de que, bueno, que Pedro, vamos a decir que la responsabilidad del apóstol Pedro. Pero miren cómo empieza este señor. O sea, recién abrió la boca. Y miren nada más cómo la fue a regar. O sea, desde ahí ya... ¿Cuál debate? Se acabó el debate. Escúchenlo. Que usted está dándole la vuelta, sacándole el cuerpo al tema y no quiere hacer nada. Y ahí pues yo simplemente, ya Eduardo no debataría con usted. Simplemente yo quiero que usted me hable con la Biblia. ¿Dónde usted, Eduardo?
Ya comenzamos mal. No me presta atención. Estoy hablando solo. Por eso... No me está prestando atención, Eduardo. La gente lo está viendo. Usted no me está prestando atención. Y por eso es que le dije que no debato con usted si no lee. Aquí estoy. Usted debe quedar hoy ante el mundo como el más grande mentiroso y que aprovecha que el Padre Toro está trabajando para agarrar los videos del Padre Toro y refutarlo cuando está solito. Refútenlo así frente a frente. Bueno, vamos a comenzar. Bien. ¡Ah! Gloria a Dios. Bueno, primeramente quiero dejarles claro que yo no vengo hoy de ninguna forma a rechazar o a negar que Pedro, que el apóstol Pedro tuvo un liderazgo en los primeros años de la iglesia. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia en los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. ¿Cuál debate, mi querido pastor de pichones? Ay, ¿cómo empiezo? Bueno, yo no vengo a decir que Pedro pues no tenía responsabilidad. Oiga, se les acabó el debate. Y eso que él fue el que comenzó la participación en este debate. Y él mismo echa por la borda lo que traía de tema porque pues empieza confesando lo que quiere refutar. O sea, empieza aceptando lo que está dispuesto a refutar. ¡Ay, qué señor este! Pero bueno, mire, vamos a seguir viendo porque tenemos varios videos y si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vean este video. El Catecismo Católico, numeral 881, el cual ustedes pueden buscar, dice claramente... Hábleme con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Oh, el Catecismo no, está bien. Catecismo Doctrina Católica. Por ejemplo, el Catecismo 424... Eduardo Gutiérrez, hábleme con la Biblia. Ah, gloria a Dios. Bueno, ustedes ven que él no quiere que yo use el Catecismo. ¿Por qué será? Pero vamos a la Biblia. Quedamos claro, Eduardo Gutiérrez, que si usted no me hablaba con la Biblia, no íbamos a debatir. Aquí vamos a hablar con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Está bien. Vamos allá. Está bien, pues, hombre. Síganlo viendo. Yo... Pedro ya tenía un liderazgo dentro de los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 15, verso 15, y ahí lo puede leer Luis Toro. Mateo capítulo 15, verso 15. Mire, supone que... Vamos a ver a Pedro hablando en representación de los demás apóstoles. Ahora, es importante entender que los cuatro principales apóstoles eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, su hermano. Y Pedro era el líder de los pescadores. Por lo tanto, Pedro tenía madera de líder. Y no cabe duda que en los primeros años de la iglesia él fue el líder de los apóstoles. Pero eso no significa un primado. 6:48. Vamos a buscar Lucas 6:48, si me lo puede leer ahí, Luis. Dale un poco de trabajo. Mire, se supone que el holgazán tenía que leer. Vamos para darle trabajo al sacerdote. Véanlo. Lucas 6:48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Me hace falta energía, Luis, para leer la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, si podía Luis leerme Primera de Corintios 10:4. O sea, aparte de que no lee la Biblia, limosnero y con garrote. Le hace falta ponerle más ganas a leer.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Sigamos viéndolo porque son varios segmentos. Mire, cheque esto. Vamos a ver que él se queda sin argumentos. Todo lo que él va a poner hoy, todo, acuérdense cuando él venga, recuerden cuando él venga, recuerden. No sabe ni de qué va a hablar y dice que se quedará sin argumentos. Más importante, ¿en quién? No dice en quién es. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. Gloria a Dios, bastante, qué bueno. En el primer debate con él, muy poco lo tuvieron, lo traían. Pero ahora sí, gloria a Dios. Hay que tener paciencia. Manejé 14 horas. Así que vamos ahora a distraernos. Vamos ahora a gozarnos en la palabra. En Hechos capítulo 23, verso 11. Y este sí lo voy a leer. Este sí. Hechos 23, verso 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué razón Pablo tenía que ir a Roma si Roma estaba pastoreada por el primado de la iglesia? A ver, o sea, ustedes lo están constatando. O sea, la regla era de que él iba a leer, ¿no? Y ahí está con que, a ver, para darte trabajo, pótale. Óigame. Y luego todo aquí, pues, él haciendo el favor de leer. Ay, como que te hace falta más ánimo. Pero bueno, esta fue su intervención. Óigame, una hora y media. Estaban ahí, bueno, según las estadísticas que nos estaban dando dentro de ese lugar, el 70% de las personas ya estaban roncando, o otro 20 más o menos estaban bostezando, ya casi a punto de caer, hasta que, ahora sí, llegó el momento, la hora y el lugar. El sacerdote agarró el micrófono y vean cómo rapidito lo pone en su sitio. A este cínico, vividor, mantenido, holgazán, bueno, mercader del Evangelio. Un cubano que vino a Estados Unidos, le digo, en esa cuestión cuando soltaron a los prisioneros, ahí vino este señor. Y que pues aquí ya ve que muchas de esas personas, se lo digo con mucho respeto, pero muchos de ellos no están acostumbrados a trabajar. O sea, vienen aquí a Estados Unidos a estar rascándose aquí la cabecita, haciéndose piojito, por aquí, ¿qué más hago? Me compro unas palomas cagones. Entonces no tienen oficio ni beneficio, pero ya después se dicen que son escatólogos, escriben libros. Uy, que yo he hecho esto. No hay nada de evidencia, pero ellos tienen fórmulas, tienen tácticas como, bueno, pues picar los ojos, porque el asunto es convencerlos a ustedes. Pero cuando tú le pones lupa, te das una gran sorpresa. Bueno, vamos a ver. Entonces, cuando el sacerdote, ya por fin, la verdad que le admiro al sacerdote, que cómo le tuvieron paciencia. Una hora y media, y que el primado de Pedro, y que Petras, y que Petro, y que Petronilo. Ya no hallaba ni por dónde. Traía una ensalada rusa que vaya usted a saber. Creo que se le afloró el don de lenguas. Ya sabe, no, Ramos, Ramos, saca la bazooka. Ya sabe. Entonces, escuchemos cuando ya, por fin, sale el toro a la escena. No se mate la cabeza a usted de otra manera, haciéndolo, diciéndole a la gente tonterías que no son. Pero luego, vamos, el tema es el primado de Pedro. El primado. A mí, usted me va a leer porque usted cometió un error y está firmado y lo pueden retroceder. Le voy a aclarar algunas de las cosas. Primero, que cuando él me agarró a Gálatas capítulo 2, versículo 7, él me dijo, primero en la iglesia está Santiago. Así lo dijo y pueden retroceder el video.
cosa que la Biblia no dice. La Biblia, ese primero lo dijo él, pero la Biblia no lo dice. Y él mismo lo va a leer, y por eso yo quiero mostrarle que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano, y él mismo lo va a leer. Léame donde dice primero Santiago, Gálatas 2:7. Yo le tengo el micrófono. Yo le tengo el micrófono, dale. Ah, okay. Ah, ¿dónde estará eso en la Biblia? Ustedes van a observar que dijo mentiras. Leyó y dijo, aquí dice que primero era Santiago. Ahí no dice que primero era Santiago. Eso es mentira. Vamos a leerlo. Me equivoqué, perdón. Bien. Yo leí y dije. Usted dijo, y pueden retroceder el video, si lo retrocede y ve que dijo mentiras, si yo estoy diciendo mentiras, ustedes lo van a comprobar. A mí me gusta que me refute así de frente, no así escondida, cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí, porque si no, yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Y con respeto, porque él engaña a la gente. Y yo tengo que mostrar que engaña a la gente, diciendo que la Biblia dice que primero Santiago. Léalo, para que vean que eso es mentira. Léalo. Léalo usted, yo le tengo el micrófono. Sí, pero si me quita el micrófono otra vez ya no lo leo, porque si no, yo voy a leer lo que usted quiera. No. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Cuál dice ahí primero Jacobo? ¿Cuál está primero? No. Usted dijo, aquí dice primero Jacobo. Yo leí la Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo va a decir que yo dije si yo leí el verso? Vamos a ver quién es el mentiroso. El mundo entero está viendo el video. Retroceda. Lo único que tiene que es retroceder el video. Y yo le muestro a Eduardo que yo sí le puedo comprobar que la Biblia dice que primero Pedro. Así se le tapa la boca. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted mismo lo va a leer, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Él no me puede mostrar lo que dice, porque nombró a Santiago ahí. En un momento lo nombró de primero. Entonces él viene a decir, aquí dice la Biblia primero Santiago. No, la Biblia dice primero Pedro. Mateo 10, 1. Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga primero Santiago. Muéstreme, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente, así como usted lo hace allá, y que usted es bravo y que usted sabe mucho. Tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son primero Simón. La lupa. Así se le tapa la... Aquí está Lupita. Miren cómo se le tapa la boca a aquella gente que le gusta hablar para que a la costilla de otro le den vista y lo vean en YouTube. Mire cómo le tapa la boca. Primero Simón. Y ahí no hay más números. Primero Simón y no hay más. O sea, sencillo. Este señor, como trae un bosquejo, ahí donde traía su... ya el formato de... Yo por aquí me voy a decir, aquí tengo todo escrito. No usa la Biblia. O sea, este trae la Biblia nada más para, de repente, como desodorante. Yo creo que la Biblia que trae él, no sé si la piel que trae ya viene con este aroma. Entonces la pone aquí, el aletazo, de repente, ya con las emergencias y la vergüenza, me pongo la Biblia aquí y ya me da frescura. Porque no la lee. Él solamente retroceda, como dice el sacerdote, y ahí van a darse cuenta que dice, este versículo sí lo voy a leer. O sea, no leyó nada, pero este sí lo voy a leer. Lo que leía era su bosquejo, y en su bosquejo, cuando puso ahí la cita, pues, se equivocó el desdichado, y estaba aferrado que decía Santiago, y que pues no dice Santiago, y lo pusieron a tragar pasto. ¡Órale!
O sea, ¿querías venir aquí al establo con el toro? Pues órale, tráigale ahí, ¿no? Ay, no, espérate. Y está, bravo, bravo. Le digo que estos, miren, no les interesa la verdad. Estos señores les interesa simplemente juntar adeptos. O sea, que le vale tres pepinos y lo insultan, le dicen las verdades. O sea, que es un ignorante, que es un aprontón vividor. Todas estas cosas que ya conocemos no le interesan porque lo que quiere es esto para que la gente se vaya. Y ya van a ver que este año, 2019 hasta el 2020, este video, este acto que sucedió este fin de semana, van a ver esos segmentos. Y que el padre, cuando le dije, cuando me dijo que no me dejaron, que sí se enojó, que van a ver toda la telenovela un año para seguir viviendo de las regalías en el YouTube. Pero bueno, el sacerdote, muy valientemente, la verdad, lo felicito, porque llegando al ruedo, le aventó la primera cornada. Y le dijo de frente, para que a mí no me ande retando allá, en pocas palabras, parafraseando, Luego, no, que así no dijo. No, yo digo, parafraseando lo que el sacerdote dice, para que luego no andes de cobarde allá en tu computadora retándome sin yo poder defenderme. Aquí, a mí me gusta que de frente, y mire de frente, este que se sentía muy gallo ahí, pues resultó pichón, peor que las palomas cagonas que tiene allá, en ¿cómo se llama? En la parte de atrás de su casa. Uy, yo no sé si la verdad, ahí como que se le retorcieron las tripas, porque no hallaba si reír o llorar. O sea, no hallaba ni para dónde salir el pobre sinvergüenza. Pero bueno, fíjense cómo continuaron los hechos, porque, bueno, hay más. Gálatas. Estoy impaciente, estoy feliz. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda que me dijo él que Jesús, él, no sé si Jesús hablaría en arameo o no, pero Jesús hablaba hebreo, pero que en hebreo, en arameo, ¿qué significaba? Piedra, roca, Cefas. ¿Se acuerda que fue la primera pregunta que le hice? Sí. Ahora él va a leer que cuando Pablo habla en Gálatas 3, Gálatas 2, 7, no dice que en primer lugar Cefas es Santiago. No. Y no le pone Petro, porque él peleó. ¿Usted se dio cuenta el tiempo que gastó? Explicando que Petro, que Petra, que el griego, que él estudia griego y que sabe griego. ¿Qué cuento? Es pura mentira para engañar a los tontos. Aquí no hablemos de Petra ni de Petros. Aquí hablemos de Cefas, que significa piedra, roca, lo mismo. ¿Y cómo llaman a Pedro? Léalo usted mismo, Eduardo, por sus propios ojos. ¿En qué verso? 7, del capítulo 2 de Gálatas. Ok. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el Evangelio como a Pedro, el de la circuncisión. Siga. Ok. Pues encantó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los colos gentiles. ¿Está leyendo Gálatas 2.7, seguro? Claro. Siga. Lo que tú quieres es el nuevo, ahora es que viene Cefas. Hiciste bien el leer los dos primeros que dice. Siga, Pedro, siga, siga, siga. Y reconociendo... Me gusta que lo aclare. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las tres columnas que él dijo, las tres columnas de la iglesia y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros, ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate. Oigan. ¡Qué barbaridad! Ya estoy leyendo, ¿me está diciendo usted? Y pues miren nada más, traía una ensalada. No, les digo, una hora y media hablando este voz de pito, la verdad, que le tuvieron paciencia. Les recuerdo, ese evento no era para escuchar al voz de pito. No, la gente fue queriendo escuchar al sacerdote, lo invitaron a Alabama,
Pero el aprontón de este señor, como ya le estaban bajando los números, pues hay que volver a subirlo con un video nuevo. Y por supuesto, pues quién más que ir a refutar al sacerdote, el cual tiene, uy, cantidad de gente que lo sigue. Y dice este, va a estar terquita, bueno, como quiera, ya recibió ofrendas, ¿verdad? Pero esas las uso para mis cuestiones personales. Me voy manejando para ahorrarme los billetes. Y 14 horas se aventó para que le dieran el jaque mate. O sea, así, mira, véalo, porque es de risa este escenario. Permítame, ¿dónde está? Porque, híjole, es de veras para carcajearse. Mire, escuche a la hora del jaque mate, ¿no? ¡Jaque mate! Ya puede brincar donde quiera, pero a las pruebas me remito con la Biblia de él. Y así se le tapa la boca a los que le gusta hablar por internet a costillas de otro para que ahí le den y lo miren y ponen refutando al cura Toro, refúteme de frente. Va. A ver, ustedes observan que aquí va a nombrar a Pedro como piedra roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante. Léalo, dale. El verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petros, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefa significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. ¿Y por qué los, por qué Pablo? ¿Por qué Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego? ¿Por qué? Y no lo pone solamente ahí Eduardo Gutiérrez. Lo pone en Primera de Corintios capítulo 15. Usted mismo lo va a leer. Versículo 5. Donde vuelve a llamar a Pedro, no Petra ni Petro, que usted gastó horas hablando de eso. Y solamente aquí viene Pablo a taparle la boca a usted. Cuando Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado. Y ahorita le voy a explicar qué significa primado. Para que usted, Eduardo, capítulo 15, tenga 5. Capítulo 5, 15, 5. Para que usted tenga presente qué significa primado, okay, según la Iglesia Católica, no según usted. A ver, 15, 5. Y después apareció a Cefas. Y... ¿A quién? ¿A quién? Y después... apareció a Cefa. ¿A Cefa o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefa. ¿Y qué es Cefa? Roca. La roca, esa que usted dijo, dio vuelta para acá, para allí, para acá, diciendo que Pedro no era roca, no era roca. Pero aquí la Biblia, y Pablo no lo llama en griego Petra ni Petrus. Lo llama Cefas, para que se le quite esa bulla que tiene. Para que la gente vea que es falso lo que él dice. Lo engañaron, no tienen la culpa. No tienen la culpa, lo engañaron. Pero si hoy quiere ver la verdad, a la prueba me remito. Y dice la Biblia, miren que hay primado en Pedro. Obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Cuidado, no se calle. Léalo de nuevo, 15, 5, de nuevo. Ok, voy. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién? A Cefas. ¿Lo leo otra vez? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero, a solas, a Cefas. Después, que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia. Ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas.
que él mismo dijo, una roca o piedra, que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras o Petros o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era, dentro de la iglesia, un jefe que Dios había colocado. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, señor Eduardo, que todo lo que usted habló, que Cristo es la roca, señor Eduardo, que el mundo entero lo sepa, que eso no lo cree usted solo, señor Eduardo. No lo cree usted solo. Despiértate. Eso lo cree usted, lo creo yo y lo creemos todos. Todos los creemos. Cristo es la roca. Eso no tenemos ningún problema, está en la Biblia, lo creemos. Usted quiere ponerme a Cristo donde usted quiera. Cristo puede estar abajo, Cristo puede estar arriba, Cristo puede estar en todas partes, Cristo es Dios y está donde quiera. Eso no hay ningún problema. Eso no lo vamos a discutir, eso yo no lo discuto, eso yo lo acepto. Señor Eduardo, lo que enseña, si quiere... Ya no hallaba ni dónde meterse este pajarero ahí. Y estaba por acá. Y ¿qué Petras y qué Petro y qué las...? Ya no hallaba ni por dónde este señor. Pero es lo que les digo, les insisto y les repito. Cuando Dios no te manda, este escenario lo vas a ver. No es el primero que se que se cornea ese señor sacerdote Luis Toro. Dicho sea de paso. Pero este sinvergüenza... Les digo que es tan capaz, a pesar de que lo barrieron ahí, y ya vamos a ir terminando, avanzando en otros videitos, para que usted vea dónde terminó la escena, pero a pesar de la barrida que le dieron por todo el ruedo, es tan desdichado que voy a atacar un libro cuando refute al sacerdote de Luis Toro. Porque estos en todos lados ven el billete. Ahora, es que este señor, seamos claros, él pensó que estaba con sus compadres de las juergas, o sea, que se echan sus coronas, y porque les quiero comprobar que es una gran verdad. Este señor pensó que estaba con ahí, con sus... con ¿qué pasó, Aceres? ¿Cómo estás, Aceres? Y pensó que estaba con sus compadres de las peleas de gallos y que palomas cagonas y todo. Miren, van a ver esta escena porque él pensó que estaba con ellos. No. ¿A dónde te fuiste a meter? Pero vuelvo y le repito, por aprontones. Nadie los mandó, nadie les dijo, bueno, pues miren, vengan para acá. Bueno, pues... Aquí les hacemos una invitación. Nadie los invitó, se fueron a meter ahí. Y como les digo, pensó que estaban allá con sus compadres borrachines. Y pues no, se equivocó, la verdad, se equivocó. Pero ya dos veces tropecé de nuevo y con la misma piedra. Mire, vea la escena que les digo, que él pensó que estaba con sus compadres ahí, que qué pasó a hacer. Mire, él pensó que estaba en una escena como esta. Vaya acá, Chino, entonces esto te castigó, te cogió una, ¿no? Una mensajera, sí. Una mensajera me la cogió con el hermano Goma Loca que tiene aquí. ¿Con el hermano Goma Loca? Con el hermano. Ah. No, me tiene a socar las hembras. Sí, están palomeando, están compartiendo rico, sabroso. Sí, yo tengo sembras abiertas ahí. Eso es lo que importa. Yo tengo sembras, ahorita la voy a soltar para que la vean. Van a pensar que es el Goma Loca. Ven acá, Chino, para aclarar, vaya, las personas que puedan ver el video. El día que Yolito te trajo la paloma, se ven ustedes conversando con ánimo y eso. Que lo sepa todo el mundo, ustedes son amigos. No, que lo sepa todo el mundo, que no hay nada. Aquí no hubo discusión ni nada feo. Nosotros estábamos palomeando y compartiendo. Eso es palomeo y compartiera. Tú sabes que quieres decir la paloma. Aparte de eso, yo siempre sí, todo el mundo sabe que en el foro que yo ayudo, yo no destruyo ni nada de eso, yo no... Nosotros estamos compartiendo. Esto lo hago con todo el mundo, yo no estoy en eso, eso es... Esto es lo bueno, mira, hicimos eso, palomeamos ese día, vinimos para acá, no nos estamos tomando una cerveza juntos, y tiene que ser... Acá para que no estamos tomando unas cervezas juntos. ¡Ah, carajo! Entonces, por eso, ahora entiendo que ¿cómo se llama? Pues ahí en el evento de sacerdote, pues llegó un día antes el pichonero
Porque ya les digo, o sea, se supone que él había amenazado que iba a aparecer el día domingo, ¿verdad? El día domingo que fue, ahora verá, el 18. Pero resulta que apareció el 17 y allá estaba sentado, allá atrásito de la estatua de San Judas Tadeo, no sé qué, estaba por ahí escondido. Y cuando dicen, ¿alguien quiere debatir? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, caray, pues no lo veía. Bueno, pase usted, le dice, no la alcanzó a ver quién era. Y que va pateando el palomero. Entonces, resulta que pues venía de con sus compadres, que se andaba echando los chupes. Y entonces, pues vengo a debatir, pues cómo que no, Petro, Petras, y que Petronilo, las curen del Botija. No, hombre, si se llamaba la Chimoltrufia, pues no te acuerdas que te equivocaste. Traías el, se me hace que en el bosquejo, traías el, la revista de la Chimoltrufia, de los caquitos. Así se llamaría, se llamaba María Expropiación Petronila. Y tú que Petros y Petronil, te equivocaste de bosquejo, traías ahí el que te hace reír, hombre, los chistes de ahí del Chavo del Ocho. No, hombre, qué vergüenza contigo. Pero ya vimos que pues lo más seguro es que venías de la juerga, allá venías medio crudelio y te apareciste el 17. Te dijeron que te daban una oportunidad el 18. No, hombre, de veras que tus compadres ahí no te dejan nada bueno, pero bueno. Sigamos viendo la telenovela porque se empieza a poner más sabroso conforme iba avanzando el segmento donde el sacerdote, pues mire, se estuvo calladito, escuchándolo. Es más, hasta participó el sacerdote, se ponía a leer cuando este Aragán que, a ver, ayúdeme para que... Pero él lo estuvo ayudando, pero cuando ya le tocó la oportunidad de hablar, de frente. Lo que enseña, si quiere, me mira y le puedo... No, 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 yo tengo que estar tomando nota, yo no le puedo... A usted no le importa la verdad. No, no, yo tengo que estar tomando nota. No le importa la verdad. ¿Tú quieres entretenerme? Pero, no, entretenerme no. Yo, cuando usted estaba hablando, señor Eduardo, yo estaba atento... Yo estaba atento escuchándote y la gente está viendo. Pero yo estoy escribiendo. Pero no importa, señor Eduardo. Si no quieres conocer la verdad, pregúnteme si me importa. Lo que quiero es que el mundo entero se dé cuenta que esto es un falsante que engaña a la gente por internet. Pacienta mis corderos. Listo, ese es el primado. Un Pedro... Que Jesucristo, aquel que él dice que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente hay que creerle a Cristo, aleluya, porque soy cristiano evangélico, ese Cristo dice, tú eres Pedro, que te digo, me ama más que esto, apacienta mis corderos, y ahora él viene a decir que fue a Santiago, que ahí no dice que Pedro, ahí dice que era Santiago. Que me pruebe, Eduardo, así se reta a los hombres que dicen mentiras por internet. Que me pruebe donde dice que Jesús llamó a Santiago y le dijo, Santiago, ¿me ama más que estos? Apaciéntalos. Tápeme la boca, Eduardo, dame capítulo y versículo donde diga Jesucristo eso. Mire, cristianos, hay que prepararse. Permítame, aquí estoy haciendo mis anotaciones. Óigame, le está diciendo, a ver, háblame. O sea, si tanto rebuznas con tu voz de pito ahí en las redes sociales, en tu canal Rascuache, y que reto al cura, y que lo reto, y que, le, y que vamos a un debate. Cuando los, mire, así son estos cobardes, ¿eh? Lo mismo el Barbaján de Gary Lee cuando lo confronté, así. ¡Háblele a la policía! Se le fue la unción. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y me dice que aquí hay personas. Oh, thank you, Jesus. Mitoteros, miserables, lo que son esto, una bola de holgazanes que, mire, ya se les está descubriendo. Ahora, en este tiempo de la historia, es difícil que la gente no logre darse cuenta de esto, porque las redes sociales, todo mundo anda por el Facebook. O sea que hoy no cabe... un pretexto que valga
que, bueno, cuando nos mande llamar el señor, señor, yo no sabía, ay, no sabía si estabas ahí en el Facebook, y mira que te puso el hermano Montoya video tras video, denuncia tras denuncia, y tú estabas mandándole ofrenditas al PayPal a fulano, y que las banderitas de Israel al ratero de Galilea, y así estabas, ¿verdad? Bueno, pues entonces tú no tienes ni parte ni suerte en este lugar que fue preparado mucho antes de la fundación del mundo, fue para hombres y mujeres valientes, que, bueno, dieron de gracia lo que recibieron de gracia, no andaban comercializando ahí con los demás y queriendo debatir con este y con el otro para sacar beneficio de ellos. Ahí está, mire, anotando por acá, buscaba no sé qué cosa y él andaba en todo, pero menos en misa, como dice, ¿no? Bueno, veamos cómo se fue la situación subiendo y, por supuesto, dónde es que va concluyendo. Vean este video. Algunos de las secta de los fariseos que se habían hecho creyentes intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para... Los apóstoles y los responsables se reunieron. Hay responsable, hay responsabilidad en la iglesia. Se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión. Repítalo. Después de una larga discusión. Eduardo Gutiérrez, escúchelo. Después de una larga discusión. Lo mismo que anterior con Pablo, después de una larga discusión. Se levantó Pedro. ¿Quién? Se levantó Pedro. Se levantó Pedro. ¿Por qué no Santiago? ¿No era el jefe Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no? Él puede decir porque Santiago andaba para el baño. Y se le respeta. Y se le respeta. Pero yo quiero es que ustedes vean lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que él diga. A mí me importa lo que diga la Biblia. ¿Se levantó quién? Pedro. Simón, ¿me ama más que estos? Apacienta. Simón, mire que Satanás pidió permiso para zarandearlo. Ahí los estaba zarandeando. Como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Tú, cuando haya vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro? Cumpliendo el encargo que le dio Jesucristo. Ahora comprenden por qué lo hizo tres veces. Me ama más que esto. Me ama para que le quedara claro quién mandaba en la iglesia. Para que Judas, para que los otros no se pusieran bravos y dijeran, aquí mando yo, aquí mando yo. No, señor. Para que estuvieran claro a quién Jesús había dejado. Por eso lo hizo delante de ellos. Pero eso a él no le importa, porque él no ama la verdad. Él lo que ama es que la gente vea su video y le mande nea, le manden lana. Hasta para venir para acá estaba pidiendo lana porque pobrecito no tenía. Y si no, no podía venir. No le da pena. Debería darle pena. Oigan, híjole, no, ahí el sacerdote, mire qué armillita ni qué nada. O sea, uy, ¿qué le dice? Ahí de frente. A este no le interesa la verdad. A este lo que le interesa es seguir sacando dinero. Seguir ahí haciendo videitos. Y que no le da pena. Qué tremendo. Así le dice, ¿no? Qué tremendo que no le da pena que andaba pidiendo dinero para venir, porque no tenía dinerito para poder venir a este lugar. Cuando, vuelvo y le repito, nadie lo invitó. Si él se invitó solo, oiga, lo justo es que él se pague sus cosas. Ya me imagino yo que ando, imagínese, cada fin de semana fuera del país. Les ha sido de bendición mis videitos. Mándeme dinero para mis viajes. Oiga, ¿de dónde me sacaría semejantes babarruchadas? Pues solamente imitando a estos comerciantes del Evangelio. Pero ahí el sacerdote de frente le dijo.
andabas ahí pidiendo migajas en las redes sociales para venir a este lugar porque quieres seguir viviendo. ¡Uy! De los demás. No, 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 no. El sacerdote, les digo que ahí, qué armillita. No, 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 no. Esto estuvo, pero de película. Pero si piensan que fue todo eso, vean esto. Y cuando él tomó una carta, la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, qué tremendo, qué tremendo. Haciendo creer que nosotros estábamos en contra de esto, que nosotros no teníamos a Cristo de primero, que teníamos a Pedro, así engañan a los tontos. A Santiago no se lo dijo, eso lo inventó don Eduardo, que se le respeta, pero no se le cree. Muchas gracias. Porque nosotros aquí no somos creyones, el que le cree a un hombre es un creyón, el que le cree a Cristo es un creyente. Vean casi la conclusión. Es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusiones y polémicas. ¿Cuál es la enfermedad de Eduardo Gutiérrez? De promover discusiones y polémicas. Véanlo en el canal. No, mentira, no lo vean más, porque eso es lo que él quiere. Y ustedes no deben darle gusto al diablo. ¿Pero qué es lo que hace él? Eso, más nada. Él no anda produciendo a que vamos a estudiar la Biblia y a gustar. No, 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 no. Él anda a la pata del cura toro. Y se dejan dominar por una gran cantidad de locos. ¿Otra vez? Por una gran cantidad. No, ¿se dejan? Se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y escuche lo que viene. Porque el amor al dinero... ¿Qué? El amor al dinero... ¿Otra vez? El amor al dinero... Lea un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que quede descubierto que aquí el problema, Eduardo, es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Oigan, no, qué barbaridad. ¿Le quedó duda a Eduardo Gutiérrez? Bueno, a quienes lo siguen, son mercader del evangelio y de frente se les dicen lo que son, no porque es algo personal contra ellos, no porque es una guerra contra el cristiano, no. Dentro del cuerpo de Cristo hay hombres sin escrúpulos aprovechándose de la ignorancia de muchos para hacer lucro, para venderte hasta los calzones ungidos de Moisés si fuera posible, pero recibe tu milagro. Y estos señores seguirán haciendo de las suyas, pero nosotros seguiremos denunciándolos. Jamás, nunca vamos a detenernos, por más que hemos hablado muchas verdades y que hemos recibido de todo. No importa, vale la pena, porque nos sostiene la verdad. Nuestros videos nunca los va a ver usted en ningún lugar cotizados. Les hemos dado permiso a quienes quieran tomar nuestro material completo y lo quieran pasar, está muy bien. Pero un único requisito, no pongan a cotizar nuestros videos, porque entonces ya estamos en problemas. Mientras sea de gratis, con toda la libertad. Aquí no somos Eduardo, pastorcito ni nada. No, no, no. Con libertad, porque de eso se trata. Da de gracias, de gracia, lo que tú recibiste de gracia también. No, ¿cómo recibes de gracia y luego le pones precio? Oigan, pero bueno, de por sí, y con esto vamos casi terminando ya. Uy, se nos fue una hora y algo más. Oigan, pero déjeme decirle porque es importante. Una hora y media hablando el voz de pito. Una hora y media hablando y hablando y que metros y... Ahí estaba enredado. Y todavía, cuando ya el sacerdote le tocó su turno y habló, mire, como así, como... 40 minutos y se acabó el asunto.
Ah, no, pues Eduardo, no, espéreme, si yo todavía sigo. No, no se acabó, pues es que esto ni que fuera kermés o qué cosa. escuchen el berrinche del sinvergüenza este. Es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusión. Él habló y se le dio el tiempo, y yo hablé y se me dio el tiempo. Cuando yo comencé, le dije, Eduardo, aproveche la oportunidad y demuéstrele a la gente que yo soy un mentiroso. Y habló, y habló, y habló, que usted le decía ya. Usted ya habló, y si vamos a réplica, entonces usted va a replicar y yo tengo que replicarle, y usted me va a replicar y yo tengo que replicarle, y yo le voy a replicar y voy a replicar, y no. Don Eduardo, no. Hoy quede claro, lo que él trajo preparado, ya lo dijo, lo expresó y lo hizo a campo abierto, a las anchas. Y ahora, don Eduardo, usted tiene un canal, refute todo lo que usted quiera, sígalo haciendo por el canal. Pero gracias, don Eduardo, por habernos dado la oportunidad de haber compartido. Porque así como usted se siente, me siento yo. Es para que usted sienta lo que yo siento cuando usted me refuta ya y yo no puedo decir nada porque estoy en otro lugar. Mañana estoy trabajando. Y quién sabe si le dan permiso mañana. Bueno, si no me dan permiso, entonces está bien. Se lo va a saber. La gente lo va a saber y usted agarre, y usted agarre. Y usted agarre. Yo dije, yo voy a tener tiempo para réplica y tú me dijiste que sí. ¿A dónde? Eso está en tu video. Don Eduardo. Mire, tú no me estás dando tiempo. Usted no. Esperando. No le voy a dar tiempo porque usted le di tiempo tú para que usted. ¿Tú me escuchaste hablar a mí? No, igual. No estoy haciendo injusticia. Le di tiempo. Habló él. Don Eduardo tiene. Desde la última vez que hablamos. Tiene diciendo que me va a refutar con el primado de Pedro y tuvo tiempo suficiente para prepararse. Ahora usted quiere hablar más. Don Eduardo. Dice que primero la pusiéramos y después eran preguntas los dos. La gente ya escuchó las dos cosas. Gracias, don Eduardo. Un placer. Luis. No hay una oportunidad. Tú dijiste, ya. Están tus palabras grabadas. Tú dijiste primero exposición y después pregunta. Eduardo, preguntamos unos a otros. Eduardo, el tiempo está. Si usted quiere venir a preguntar mañana, yo le doy chance. Pero ahorita ya no vamos a dormir. Si usted quiere, viene mañana, hace la pregunta y yo le respondo. Listo. Mañana yo le respondo si usted quiere. Entonces, vamos a despedirnos. Dándole gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha regalado. Pero si tú dijiste que nos íbamos a amanecer hasta las 6 de la mañana. Oiga, es que está acostumbrado, fíjese bien, a que este señor, Luis Toro, bueno, a ver, ¿cómo lo explico? A ver. Este señor de voz de pito, Eduardito, resulta que está acostumbrado a estar, pues, en el internet. O sea, dice que es pastor, no hay iglesia, no hay un edificio donde él esté pastoreando, porque dice, yo soy pastor, y tengo ovejas, y tengo un lugar. Nadie sabe dónde está el dichoso lugar, cuáles son las ovejas, a qué concilio pertenece, quién lo puso pastor, nada. Entonces está acostumbrado que nada más él aparece en las redes sociales monetizando sus videos, pero no está acostumbrado a ver todo ese mar de gente que está en esa iglesia católica queriendo ver al sacerdote y dice, no, pues es que me siento bien a gusto aquí para venir a dar cátedra. Porque les digo, las ovejas de este señor son tres palomas mensajeras, una que creo que no es mensajera, sino que se anda robando no sé qué cosa, y dos palomas cagonas. O sea, ahí están sus congregantes. Entonces llega a este lugar y dice, wow, qué padre, qué bien se siente estar hablando con esta cantidad de personas y yo que me la
paso ahí nada más haciendo mugrosos videos pichurrientos. Pues yo no me quiero ir de aquí. No, no, sí, pero resulta, mi querido Eduardito, que tú no eres el invitado. ¿Qué andas haciendo ahí de arrimado? No, 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 no. Vámonos, vámonos. Ya se acabaron tus 5 minutitos. Acabó, mira, ya sabemos, ¿verdad? Que vas a hacer tu videíto y tenemos todavía un año para que de lo que sucedió ayer, antier, mejor dicho, el sábado, para que te des ahí vuelo, ¿no? Y que cuando me dijo, que yo le dije que no me dejó chance, que yo la oportunidad no me dejó replicar. No, 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 sabemos que te va a durar todavía un año más o menos ahí el asuntacho. Pero bueno, vividores como tú sabemos que está ahorita en este momento de la historia, están saliendo como cucarachas. Muchos vividores que yo te quiero retar, que no sé qué, que yo soy... Oiga, y por cierto que, bueno, ya luego mencionamos una situación que está pasando en estos días, pero bueno, se echan títulos y que yo esto y que yo lo otro, pero la intención no es aprender, la intención es tocar ahí o picar los ojos, picar las costillas y picar los ojos, para que al fin del día estén viviendo de todos ustedes. No se dejen embaucar. ¿Quieren seguir a Cristo? ¡Qué bien! Síganlo a través de la Biblia, porque este es el escenario donde viene un Eduardito o cualquier persona a traerte cuentos chinos. Pero muchas veces el problema es que brillas en tu ignorancia. Y ese es el problema. No se trata de seguir hombres, pero sí se trata de que nosotros entendamos el libro sagrado que quedó para la historia y por la eternidad. La Biblia. Y luego ya podemos compartir, no andar debatiendo, es compartir. Y sobre todo con el testimonio, compartiendo con los demás, con los que no conocen de la palabra. Pero estos escenarios, como el que busca el voz de Pito, es porque les digo, o sea, son hombres sin oficio ni beneficio viviendo de los demás. Digamos, basta a esta lacra, a estos pastores de pichones, de palomas, no sé qué cosa, de gallinas, a todo este gallinero ya pongámosle un alto y no seamos tan así, tan frágiles para que, ¡uy, siervazo, pásele por acá y siéntese! ¡Uy, y respetado pastor! Pues, ¿respetado por quién? ¿De dónde? ¿Pastoreando? ¿Y quién le otorgó ese dichoso título de andar pastoreando? ¿A quién pastorea? Denos información. No tengo, tengo miedo, por eso no doy la dirección. ¿Dónde los hombres bíblicos hablaban de que tengo miedo, tengo miedo? Es como el borrachín ese que, tengo miedo, tengo miedo. ¿Se acuerda que hizo famoso en las redes sociales el tengo miedo? Pues así está este, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, los hombres de Dios, un hombre de Dios como Juan el Bautista, le decían al rey ahí sus tres verdades, y no que tengo miedo, que no, nada, de frente, y mire, le costó la cabeza. Pero andaba con estos titubeos de frente. Ahora, estos que son unos cobardes, mentirosos, vividores, holgazanes, olvídense, pues entonces por eso hay ese miedo, porque saben que la verdad no les acompaña. Están abrazados, fíjense, crearon una mentira, la abrazaron, la defienden, la comparten. Oigan, estos son peor que el mosquito del Zika en Centroamérica. Muchísimo cuidado. Abran los ojos y compartan verdades. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Aquí a través de Mega Red Nacional, Televisión Digital desde Honduras, Centroamérica. Muy amables por compartir este video en sus perfiles, en sus grupos, o dejarnos también sus comentarios. A través de Apostasía versus Biblia, muy amables, muchas gracias, hermano Montoya. A través de Joel Gilmore, allá en el YouTube, gracias a todos los que se siguen suscribiendo a Joel Gilmore. A través de la página también, Santo Católico Romano. Muchas gracias a todos. Y, por supuesto, gracias a ustedes por ser parte de este proyecto. Yo no traigo nada personal contra nadie, pero sí soy sincero. Estos escenarios son peligrosísimos y es muy posible, inclusive, es muy posible que acá en Honduras, el próximo electo hacia la presidencia de la República sea un evangélico. Porque acuérdense que esta situación de Juan Orlando Hernández está espantosísimo, que ya nadie le cree al Partido Nacional. Pero recuerden también que tiene un títere
el Partido Nacional dentro de los evangélicos, que es el primo de Juan Orlando Hernández, Evelio Hernández. Y ese cínico está mandándole a los pastores evangélicos que le digan a su gente que no salgan, que se lo dejen a Dios, que no salgan a la calle, que no... porque quieren seguir lucrando con ese pueblo hondureño. Despiértense, porque estos haraganes, estos vividores, están en todos los niveles. Pero es necesario y es propio que nosotros lo sigamos denunciando con el único afán de prevenirlos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un servidor a todos ustedes, hermano Montoya. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches, tardes o buenos días, según sea donde usted nos está viendo.